That's a big response from Marmoset, who was backed into a corner there. That is sublime. A gorgeous change-up. Oh, standout. Can do no wrong so far. Taken. Spreading the court nicely. Generous support from the camp. Oh, that's excellent tennis. What a turnaround there from Mario Gonzalez Fernandez. One of the best. Beautifully done. Deft touch around the net, but it was all done with that penultimate forehand. To get this done in straight sets. But he finds the corner of the court there. All we go on. Played. Good deception there. He's missed it. Can you believe it? Perfectly weighted from Marmoset. Sublime. Super end range. Oh, that's an absolute monster backhand down the line. Where did that... Oh. Showman, Lilian Marmoset of France, menacing on day six in the Junior Davis Cup final. Oh, that's big from Mayo there, really getting hold on the sun with his arms and legs and face exposed. I kind of think, is that a sensible choice? Given that he might be on to play the decider after this. Played.
Superb angle drop volley. That's a big strike early off the backhand wing. Down to the short. Yeah, he had multiple options there, didn't he? That's nicely done. Well, both these guys have had tummy strains. Much better. Big hit. To win the Junior Davis Cup. Oh, he's found the line there. That was beautifully done. Oh. Carlos Alcaraz García pulls the rabbit out of the hat and the match out of the fire. Saves a match point and advances to win 4-6. Oh, well played. Nice, soft-handed. Well, a little lucky break off the net there for Marmoussi. Getting it together just beautifully. Well done, well taken. They just look that little bit more in tune. How to put these performances together. Yeah, that's nice. Well done from Lamas. Fabulous combinations from these two. Backhands from the back. Oh! Sensational. They're having fun out here. Oh, that's such a high skill level. Oh, that is brilliant timing from Carlos Alcaraz.
beg your pardon, Pablo Lamas there. Right down the barrel. 30-all point here. Pretty critical that they hold on to their serves, the French. That's really cleverly done from Marmoset. For Carlos Alcaraz García and Pablo Lamas Ruiz. And how about that? Securing the tie and with it the title in some style. Two 15-year-old Spaniards etched their name into the history books today by clinching the deciding boys' doubles rubber. And in doing so, secure the title. Spain, the 2018 Junior Davis Cup champions. That I would like to pass to Carlos from the Spanish team and ask him for his speech. Vamos, Charlie! We want to say thank you for the club, the ITF organization, to the referees. Thank you to my team. Congrats to Team France for this week. Thank you to all the people. Thank you. And the winner of the 2018 Junior Davis Cup by BNP Paribas, Spain. Carlos Alcaraz García, Pablo Lamas Ruiz, Mario González Fernández, and the team captain David Ayuela Mendez. Stand up for the national anthem of Spain. Thank you guys, see you later at the farewell party. Hablas del sentimiento en este momento. Bueno, es un sentimiento que no se puede describir ahora mismo. Ser campeones del mundo es increíble. Representar a España, representar a tu país, es algo que no se puede explicar ahora mismo. Estoy muy contento, al igual que Mario y Pablo, y es increíble. Hablas del último juego, tú saques, y ¿qué pasa en tu cabeza?
Bueno, yo solo pienso en intentar hacer lo mejor posible, hablo con mi compañero, pensamos entre comillas las tácticas, a ver qué hacemos y hacerlo lo mejor posible. Intentar meter sobre todo el primer saque, que es súper importante, y ya a partir de ahí improvisar el punto, pero súper bien, súper contento por nuestro juego de hoy. En tus singles, es 6-3-5-2 para el francés. ¿Y qué pasa en este momento? Bueno, en este partido la verdad es que lo he sacado con actitud, la verdad es que me he sentido bien en la pista. Al principio, el primer set y el segundo set ha sido mejor que yo, pero he sabido afrontar la situación y he sabido cambiar, dar la vuelta al partido y bueno, me he esforzado mucho para remontar el partido y al final ha dado fruto el esfuerzo. ¿Esta noche vamos a hacer una pequeña fiesta o una grande fiesta? Bueno, la verdad es que esta noche ahora llegamos al hotel, nos duchamos, nos ponemos guapos y a ver qué se puede hacer y hacerlo lo mejor posible en la fiesta de hoy, a divertirnos sobre todo. ¿España sabe jugar tenis, pero sabe también hacer la fiesta? Sí, sí, en España somos grandes organizadores de fiestas, la verdad que sí. Entonces, felicitaciones a los campeones del mundo. Muchísimas gracias. Felicitaciones. España es campeones del mundo. Muchas gracias. La verdad que es un orgullo para nosotros. El equipo se ha portado fantásticamente bien. Hemos luchado punto a punto, salvando bola de partido en contra para medalla de plata. Un aplauso enorme para todos los integrantes, para Mario González, Alcaraz, para Pablo Llamas, y un orgullo para nosotros. ¿Puedes hablar en premio del primer partido del día? El primer partido del día ha estado muy igualado. La verdad que Mario al principio empezó un poquito frío, el otro jugador francés jugó un partidazo y en el tercer set se nos escapó, pero bueno, lo peleó, buen partido, punto para los franceses y a seguir peleando. Y en el segundo el francés es 6-3-5-2, pienso, y ¿qué pasa? Tuvo bola de partido el francés, pero bueno, la verdad es que Carlos Alcaraz los ha puesto encima de la mesa. Impresionante el partido que ha hecho, se lo ha sacado adelante y muy orgullosos de él y de todo el equipo. ¿Y esta victoria hace que un cambio de mentalidad para el doble? Sí, la verdad es que nos ha dado alas. Cuando ha ganado Carlos ya estábamos todos muy confiados, les he dado luego un poquito el discurso de ánimos y de concentración para el partido y han entrado los dos jugadores muy bien al doble, se han jugado un partidazo y yo creo que es un oro merecido para nuestro país. ¿Qué es el sentimiento del capitán al fin de esta semana, que es una semana perfecta para ti? Lo primero, satisfacción por el equipo, orgullo por el equipo, orgullo por nuestro país y luego también por mí personalmente, muy contento por esta semana y por este oro. ¿Y estos chicos tienen un futuro en el tenis, piensas? Seguro que sí, seguro que sí. Cualquiera de los chicos, y no nos olvidemos tampoco de las chicas, seguro que tienen un buen futuro en el tenis, tanto en ATP como en WTA, seguro que sí. Felicitaciones, capitán. Muchas gracias.